Desde el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la Arquidiócesis de Chicago, queremos hacerles llegar en nombre de los sacerdotes, el equipo administrativo y los voluntarios del santuario un saludo especialísimo de Navidad y Año Nuevo. Hemos estado celebrando, por supuesto, para los cristianos el nacimiento de Cristo y ahora dentro de las celebraciones de la infancia de Jesús tenemos una fiesta que nos trae una luz sobre la divinidad de Cristo Jesús en la fiesta de la Epifanía, o más conocida popularmente como la fiesta de los Reyes Magos, o la visita de los sabios de Oriente que, de acuerdo a la Sagrada Escritura y a la tradición de los primeros cristianos, se dio en Belén. Vamos a reflexionar un poquito sobre el significado de la fiesta, pero lo más importante es que desde ya les deseamos que todas las conmemoraciones y festividades de esta época los mantengan siempre unidos y en mucha paz. El año que comienza nos trae grandes retos, pero con esperanza los vamos a enfrentar. Esta fiesta, la Iglesia la celebra con un gran colorido y con un gran movimiento popular en torno a los magos. Es una celebración que conmemora la manifestación de Jesús ya como el Mesías, la parte divina. Y de ahí que los cristianos, ya del año 70 de la época cristiana, tenían mucha claridad en esta manifestación de Jesús como el Redentor del mundo. Entonces miramos un poquitito algunos aspectos que envolvían la práctica de la expresión popular de fe. En primer lugar, la Epifanía representa la revelación de Jesús a todas las naciones. Según el relato bíblico, los Reyes Magos procedentes de Oriente llegaron siguiendo la estrella de Belén para adorar al recién nacido Jesús. Su presencia y adoración simbolizan la aceptación y el reconocimiento de Jesús como Salvador, no solamente de los judíos, sino también por los gentiles y por todas las personas de las diferentes culturas y las diferentes naciones. Además, la Epifanía también nos enseña sobre la humildad y la verdadera adoración. A pesar de su posición y riqueza, tal como los presenta el Evangelio, los reyes se postran ante el niño Jesús, reconociéndolo como el Rey de los Reyes. Su acto de adoración nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud hacia Jesús y nos recuerda la importancia de reconocer y honrar a Dios en nuestras vidas. Otro aspecto importante de esta fiesta de la Epifanía es la revelación de la Santísima Trinidad. En el relato bíblico, la presencia de la estrella de Belén simboliza la guía divina y la presencia del Espíritu Santo. Los Reyes Magos, al adorar a Jesús, reconocen su divinidad y la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la persona de Jesús. La fiesta de la Epifanía es una oportunidad para reflexionar sobre nuestro propio camino de fe. Al igual que los Reyes Magos, somos llamados a buscar a Jesús, a adorarlo y a seguirlo. La Epifanía nos invita a renovar nuestra fe y a comprometernos a seguir a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Ahora algunos de los significados de los regalos. Primero ya decíamos que los regalos que menciona el evangelista quieren enfatizar la diversidad de naciones. Los reyes, se dice, traían oro, incienso y mirra. Eran elementos que se utilizaban de diferentes maneras y en diferentes culturas.
no necesariamente todo en la comunidad judía, pero en las comunidades de la India, en las comunidades de Arabia, Persia y en las comunidades de África. Entonces vamos nosotros como relacionando los regalos también con la venida de los reyes de diferentes áreas del mundo. El oro, por supuesto, metal precioso asociado con la realeza, asociado con la riqueza. No hay riqueza en el mundo que supere la riqueza de Dios. Y por eso este era un regalo humano, pero que representaba y simbolizaba el reconocimiento de Jesús como Rey de los Reyes. Segundo, el incienso, utilizado en muchas culturas antes de Cristo, pero de manera muy especial y con gran sentido para los cristianos actualmente. El incienso es una resina, es muy olorosa y se utilizaba y se utiliza todavía en muchas ceremonias y en acciones litúrgicas. El regalo del incienso representa la divinidad de Jesús, simboliza su conexión con lo sagrado y su papel mediador entre Dios y la humanidad. El incienso también representa la ofrenda de oraciones y es un acto de adoración. La mirra es una especie también, es algo aceitoso, también se utiliza, es como un extracto de una planta y se utiliza de manera especial para la medicina y para embalsamar los cadáveres. Tiene un aroma dulce y amarga. El regalo de mirra tiene un significado simbólico doble. Por un lado, prefigura la muerte sacrificial de Jesús en la cruz y señala su papel como salvador de la humanidad. Y por otro lado, la mirra también representa el reconocimiento de que Jesús es humano y que experimentará sufrimiento y sacrificio. Estos regalos que vamos a tener como en nuestra mente también en estas celebraciones de este fin de semana, nos recuerdan para Cristo lo mejor. En Cristo encontramos lo máximo que es nuestra salvación y cómo no consagrarnos a su bendita presencia. Y cómo no reconocerlo como el camino, la verdad, la vida y la luz. Que Dios nuestro Señor les ayude y les acompañe en esta celebración de Reyes. Y recuerden, no olviden celebrarlo con la famosa Rosca de Reyes. Que Dios los acompañe y los proteja a todos.